Bueno, hablamos con doña Francisca Caracuel, elegida hoy para descubrir esta placa de los Rotario, que acabamos de ver todo, muchos del grupo también de Rotario, y que ha sido un acto muy emotivo y muy bonito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Elena, buenas tardes. Bueno, fíjate que tú has dicho, qué orgullo, ¿no?, sentirme aquí, que has descubierto esta placa. Efectivamente, además tú lo has dicho, ha sido un acto muy, muy emotivo el poder descubrir la placa que conmemora pues los 38 años de permanencia del Rotary Club en el Hotel Puente Romano. El director del hotel ha hecho referencia que, bueno, que será de la única placa mientras él sea director que habrá en el hotel en recepción, y yo creo que es algo muy, muy considerado para Marbella, para el Rotario. Los Rotary son una institución que, como yo le decía al presidente, hace una labor muy callada, muy solidaria, muy generosa, y es muy respetada por tanto en nuestra ciudad. Y el que esta noche pues nos hayan dado la oportunidad, tanto a Cristóbal Garre como a mí, de poder descubrir la placa, pues yo creo que es un honor para nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Don Antonio Valverde, el presidente de Rotary Club, que lo hemos entrevistado este verano también con una gala espectacular, en la cual asistieron una gran convocatoria con muchas personas, y hoy asistimos al descubrimiento de la placa, que ha sido muy emotivo, en esta torre, que ha explicado muy bien toda la trayectoria y todo lo que conlleva, ¿no?, todas estas tradiciones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y gracias por venir. Bueno, como no tenía micro, ¿no?, que igual no se ha podido escuchar muy bien a cámara, me gustaría que explicase una vez más cómo ha sido pues esta gestión con el director y ponerla en esta torre, que no es cualquier torre. No, no, es una torre que, como podéis observar, es una torre de defensa, es una imitación a una torre de defensa antigua de la época morisca, y de las cuales hay en toda España hay muchísimas. Y bueno, lo que he dicho antes, que esta torre le faltaba vestirla con una belleza, como la novia cuando se va a casar con su vestido flamante, ¿no?, con esta hermosa placa que hemos hecho expresamente, hemos tallado expresamente para conmemorar estos 38 años que llevamos ya en Puente Romano. Es nuestra sede como club, Rotary Club Marbella. Estamos encantados de estar en este lujoso hotel que nos trata de maravilla. Y bueno, para nosotros hoy es un día especial. El propio director, el señor Jorge Manzur, se ha prestado de muy buena gana, nos ha facilitado todo para que podamos llevar a cabo la colocación de esta placa, así que estamos encantados. Bueno, una vez más, felicidades. Gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues por fin vamos a hablar también con la futura presidenta de Rotario y también con don Jorge Manzú, director del hotel, que ha dicho unas palabras muy bonitas, y nos hemos quedado también muy impresionados, ¿no?, por toda la historia de la torre y porque es la única placa que vamos a ver aquí en la recepción del hotel. Es así, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, se estaba explicando, ¿no?, que es verdad que las placas, ahora que se iba a otro tipo de decoración, había hecho reforma en el hotel, muy bonita por cierto, y que, bueno, habías cambiado algunas cosas, pero que será la única que veamos, ¿no? Bueno, la recepción es nueva, es minimalista, es muy moderna, muy bonita, y habíamos decidido no poner ninguna placa. En la recepción antigua teníamos aproximadamente, no quiero fallar, pero podrían ser 7 u 8 placas, y cada una más importante que la otra. Entonces habíamos decidido no poner ninguna. Cuando vino la petición del Rotary Club de Marbella, decidimos pues que obviamente sí vamos a poner esta, y es la única placa que pondremos por la historia que tenemos juntos, ¿no? Son 38 años que ellos están contando con el hotel, y yo quiero que sean otros 38, ¿no? Y para eso está aquí la señorita Saeco, que va a confirmarlo. Bueno, Saeco, además tenemos que decir que siempre está pendiente también de los medios, de que no faltemos, nos llaman, nos mandan mensaje por todos los medios para que acudamos, y aquí estamos por su convocatoria. La verdad es que pues muchísimas, sí, muchísimas gracias por venir. Otra vez siempre apoya a nuestro club Rotario, y no solamente nuestro club, todos los eventos benéficos que aquí hay en Costa del Sol y junto con Puente Romano, siempre
siempre nos apoya muchísimo y estamos, verdad, es un honor para estar aquí. Tenemos la oficina materna de Rotary Club Marbella, ha sido 38 años, ¿verdad? 38. Sí, estoy aquí en Costa del Sol viviendo para 27 años. Yo formo parte de Rotary Club como hace 12 años. Entonces, bueno, Puente Romano es como una casa para mí y todos los rotarios de aquí. Felicidades para todos los rotarios. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que don Antonio tenía que decir unas palabras porque él ha vivido tantísimos momentos que, bueno, hoy también es momento para recordarlo porque él vivió la primera placa, yo creo que toda la placa de los Rotary y todas muchas vivencias. Hombre, al ver esta placa, pues no tiene uno más remedio que recordarse cuando hace 38 años pusimos la primera placa en este hotel, en la otra parte de la recepción opuesta a donde estamos ahora mismo. Colocamos una modesta placa, que es la que se llevaba en aquellos tiempos, que era de metal y en negro, poniendo el Rotary Club, ¿no? Y entonces hoy al verla, pues lógicamente ha pensado uno con todos aquellos rotarios que en aquella época estaban conmigo y que ya no están con nosotros, porque nos han dejado, pues es un tema muy sentimental ver que 38 años sigue aquella labor que empezamos unos cuantos rotarios en aquel momento y que afortunadamente pues sigue adelante como pasa el Rotary, no solo aquí en Marbella, sino en el mundo entero con estos 110 años de vivencia. Gracias a ustedes por darme la palabra, pero es que creo que era importante dejar este hito, ya que desgraciada o afortunadamente es el único rotario que queda que fuera socio fundador del Rotary de Marbella. Don Antonio, a mí me consta, ¿no?, que son muchos años y sabiendo todo lo que hacéis del día a día y que lo ha dicho muy bien, dicho aquí a Caracué, que mucho en silencio pero sin parar, con mucha constancia, y ahora me has dado también una buena noticia que habéis dado muchas camas para Senegal, para países que están más en desarrollo, otra parte, eso es de Caritas, pero es labor que hacéis todos los días todos y los que sitios. Eso es una labor increíble, así que enhorabuena por tu muchas trabajo. Gracias a ustedes.